Sí, ellos tuvieron dos años de funcionamiento como inversión privada que no pudo desarrollarse. Y bueno, y después entró en una quiebra, en una serie de fideicomisos, que paradójicamente fue lo que hizo posible que con el esfuerzo de todas las instituciones, porque la Municipalidad de Berisso condonó la deuda que tenía el predio para que la universidad lo pudiera adquirir, hubo una ley provincial donde los legisladores por unanimidad, los legisladores de los distintos bloques acompañaron también la condonación provincial de las deudas, y con unos pesitos que conseguimos de la Secretaría de Política Universitaria, de la Nación y otros pesitos que pusimos nosotros, pudimos adquirirlo. Después hubo que empezar a recuperarlo, donde estaba todo también parado y apagado desde hacía muchísimo tiempo. Por suerte nunca se intrusó. Bueno, y en esa condición hemos dado este primer paso, que es poner en marcha unas primeras instalaciones comunes, poner en condición de habitabilidad el predio, y el primer bloque de los 5 bloques que tiene, esto tiene una capacidad a pleno de más de 400 chicos, de 450 chicos, estamos con los primeros 40 ahora, otros 30 que se incorporarán durante el año, estamos aprendiendo también, hemos puesto el primer año que hemos votado como universidad, el martes, el presupuesto para el albergue, porque hay que dotarlo de un presupuesto. Estos chicos que están acá hoy tienen alojamiento gratuito y las 4 comidas gratuitas. Repasábamos con ellos recién, lo único que tienen que hacer es estudiar. Pero es un conjunto de pibes que si la universidad pública no le diera esta posibilidad, han venido de distintos lugares del país. Ustedes van a recoger testimonios de esos perfiles. Y yo he hablado con los padres de estos pibes, que me decían que si no le dábamos esta posibilidad no tenían ninguna otra para poder venir a la universidad y tener una educación superior. Con lo cual eso también nos llena de felicidad, digamos, que las instituciones públicas trabajemos juntos, nos mancomunemos, hagamos un esfuerzo para no perder pibes, que los pibes no pierdan la oportunidad de tener una profesión y tener herramientas para ser mejores ciudadanos, para desenvolverse en la vida. Bueno, esto es lo que ratifica el modelo que nosotros defendemos y defendemos con mucha firmeza. Con mucho esfuerzo, tenemos que aprender a hacer estas cosas. Aprendimos a cocinar cuando tuvimos el comedor. Tuvimos que aprender porque hacía 30 años habíamos perdido la costumbre, todo tanto tiempo cerrado. Y ahora estamos aprendiendo a administrar un conjunto de convivencias que seguramente es complejo, nos vamos a encontrar con muchas dificultades, pero también es la única oportunidad, o la mejor oportunidad que podemos ofrecer a aquellos que quedan marginados de la posibilidad de tomar estudios si nosotros no los contenemos y no le garantizamos los servicios básicos de alojamiento y comida para que puedan estudiar.